España. Sí, dejamos ahí el paréntesis para luego hablar y profundizar sobre el partido de Colo-Colo mañana frente a Peñarol, porque arrancamos con el contacto internacional de nuestro compañero de Radio Sevilla, Florencio Ordóñez, y este debut ganador de Pellegrini, Claudio Bravo. ¿Cómo te va, Florencio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Con qué sensación han quedado ustedes después de este triunfo del Betis ayer ante el Alavés? Cuando se gana, las sensaciones siempre son buenas, ¿verdad? Y el Betis ganó, y ganó en el minuto 94 de partido, con un gol de Tello. Intervinieron los tres futbolistas que sacó al campo en los últimos minutos del partido el entrenador, el señor Pellegrini, Manuel Pellegrini, y se dio por muy buena la victoria. Hay cosas positivas que sacar como conclusión, por ejemplo, la mejor disposición del equipo en el terreno de juego, también el balance defensivo, concedió muy poco, solamente tuvo que hacer una parada, un paradón, por cierto, espectacular, la única parada de todo el partido, por cierto, Claudio Bravo, que salvó lo que hubiese sido 1-0 en el inicio del segundo tiempo, y fue lo mejor, porque aparte de esa doble ocasión que tuvo a la vez en jugada balón parado, a la salida de un córner, apenas tuvo otras ocasiones. Lo peor en el caso del Betis, que fue a menos que la segunda parte del equipo ofensivamente casi desapareció, es verdad que dio los balones en los palos, en el larguero concretamente, pero jugadas aisladas de Guido Rodríguez y de Canales, pero en general se puede decir que mejoró el Betis con Manuel Pellegrini, y sobre todo que volvió a reencontrarse con la victoria, y empezar con buen pie siempre es importante. Sí, una pregunta, porque claro, debuta ganando en los descuentos, siempre deja una buena sensación, el equipo no tuvo mayores sorpresa en el fondo, no pasó mayores peligros, pero objetivamente va muy poquito, pero ¿hasta dónde puede proyectarse el Betis? ¿Qué, de manera realista, los hinchas del Betis y la gente de la ciudad de Sevilla, los que lo siguen, ¿para dónde creen que podría llegar este Betis, que no tiene grandes estrellas, al contrario de otros momentos de Manuel Pellegrini, donde él llega con muchos jugadores de gran calidad? Bueno, aquí en principio fichar a Pellegrini era para dar ese salto de calidad que quiere dar el Betis después de 2 años sin clasificarse para competición europea, y el objetivo era meter al equipo en competición europea, que volviese a clasificarse para disputar Europa League por lo menos, ¿no? Pero es verdad que cuando llegó Pellegrini, Manuel Pellegrini ya hablaba de pelear, no clasificarse, sino pelear por clasificarse para entrar en Europa, y que el club, conforme han ido pasando las semanas, había cuenta de que no tiene dinero ahora mismo, ni margen para otros salarios de otros futbolistas que sean fichajes, ni dinero para fichar, está bajando el listón, habla más de trabajar que de hablar, y no se pronuncia la palabra Europa, clasificación europea, en las últimas comparecencias oficiales de sus principales dirigentes. Así que la gente espera que el Betis este año, con Pellegrini, que es el entrenador más caro hasta el momento en la historia del Real Betis Balompié, lo ha apostado todo al entrenador, el club verdiblanco, el club Real Betis Balompié, la gente espera que al menos le dé para clasificarse para Europa, pero el club de momento prefiere ir poco a poco, porque es verdad que vamos a ver si le pueden traer algún fichaje más a Manuel Pellegrini, aparte de los tres que han venido a coste cero, por cierto. Florencio, una de las características, bueno, de Claudio Bravo, aparte de lo que ataja, que ayer tuvo un paradón muy muy importante, es que ordena bastante la defensa, ¿no? Es un arquero que habla mucho y que suele ordenar la defensa, una de sus características, de hecho saca al equipo del fondo y a veces tiene un muy buen juego de pie, que en este partido no se demostró tanto. Pero esto del orden defensivo, ¿ustedes notaron ahí también algún cambio que sea, aparte de la mano del entrenador, lo que proyecta de pronto un arquero que tiene una experiencia y una mayor cantidad de partidos y de recorrido? Hombre, tiene jerarquía, sin duda alguna. Claudio Bravo tiene jerarquía atrás, es un portero con garantía. Claro, la edad, 37 años, te hace pensar, ¿va a aguantar un buen nivel durante toda la temporada? Eso va a depender seguramente de la dedicación al fútbol, los entrenamientos, de cómo se cuide Claudio Bravo, que de todas formas, y lo conocéis ahí mucho mejor que nosotros, ha demostrado siempre ser un magnífico profesional. Ha mejorado en eso, ha mejorado efectivamente con el balón en los pies, los pases en largo también, que puede dar en un momento dado para generar incluso situación de gol, el propio Claudio Bravo. Pero lo más importante, yo en mi pensamiento lo pienso así, lo piensa mucha gente del fútbol también, ¿no? Lo más importante, sobre todo de un portero, es que te pare, ¿no? Y la que tuvo ayer, clara el Alavés, la verdad es que la resolvió muy bien, porque la acción no era fácil, un remate a bocajarro en el balón parado, como decía antes, a la salida de un córner, y resolvió perfectamente Claudio Bravo, así que sí,
se espera que haya una mejoría respecto al año pasado, cuando Joel Robles era el portero titular. Ahora mismo Joel Robles es el segundo de Claudio Bravo. Sí, yo te quería preguntar con respecto a un término que leí en un par de entrevistas con respecto al equipo del año pasado, que el equipo era muy jugón, y salía la explicación después de que había mucho jugador que quería tocar bien la pelota, que le gustaba un poquito la filigrana, jugar bien para la galería, pero no había mucho jugador que metiera y que recuperara la pelota para que después de tres cuartos de cancha hacia adelante, que es algo que Manuel, que yo lo tuve como técnico, le gusta muchísimo. Entonces, eso se ha dado, se ha visto reflejado, no solamente en este partido, sino que también un poco en los partidos amistosos, y es lo que refleja Pellegrini. Bueno, Pellegrini es amante del buen fútbol, quiere que su equipo tenga la pelota, quiere que su equipo llene el peso del partido, cuando puede ser, ¿no? Pero sí es verdad que si tiene que dar en un momento dado un patadón hacia adelante, también se da. Aquí el problema que había es que el Betis tuvo 2 años a un entrenador, Quique Setién, que ha estado hasta hace muy poco en el Fútbol Club Barcelona, que ha fracasado estrepitosamente. El primer año tuvo un foco de Betis porque lo metió en competición europea, lo clasificó sexto en la Liga Española, que es una posición muy buena, sexto puesto, pero el segundo año ya fracasó. El equipo se le cayó en los últimos meses y es verdad que aburría hasta las ovejas, como suele decirse, solemos decir mucho por aquí. Porque el juego era de mucho toque, de gil y toque, toque a la derecha, toque a la izquierda, la táctica de parabrisas que se decía muchas veces, no profundizaba mucho el equipo porque no quería que el futbolista arriesgase con pases que no fuesen seguros, y el equipo se amaneró. Y todavía eso se le sigue viendo en algunos futbolistas, que quizás le falte verticalidad a determinados jugadores y sobre todo también intensidad a la hora de atacar. Lo decía antes, ayer, en la segunda parte del partido, el Betis adoleció de profundidad en el ataque y mejoró con los cambios tardíos, porque lo hizo demasiado tarde, el primero mediado de la segunda mitad, cuando sustituyó al veteranísimo Joaquín con 31 años por Aitor Ruibal, y los dos últimos, Tello a falta de 9 minutos, que fue el autor del gol, en el 94, y Lainez, que también estuvo 3 o 4 minutos, muy intenso. El chaval le dio intensidad al equipo. Ahí sí cambió de registro el equipo, pero antes, y en la segunda parte sobre todo, mostró esos vicios del pasado que supongo que poco a poco querrá quitarle a determinados jugadores Pellegrini, porque es amante del buen fútbol, pero sobre todo sabe que el fútbol es otra cosa distinta a tocar, tocar y tocar por tocar, como hacía el Betis en la etapa de Setién. Florencio Ordóñez, compañero de Radio Sevilla, la última pregunta, Florencio, ¿cuándo vuelve a jugar el Betis de Pellegrini Bravo? Pues esto es lamentable, que en la Liga Española, a falta de seis días para el partido, no se sepa exactamente cuándo va a ser. Estamos a la espera de que esta misma tarde, noche, se conozca la hora del partido, en principio programado para el lunes que viene a las 9 de la noche. Esto está descartado ya por la guerra que hay entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. La Federación no quiere que se jueguen partidos ni los viernes ni los lunes, así que hay que descartar ya la hora programada por la Liga hace ya unas cuantas semanas, del lunes que viene a las 9 de la noche, y estamos a la espera que se decida ya y se diga oficialmente. Lo tiene que decir la propia Liga, pero sabiendo que solamente puedo jugar sábado o domingo, normalmente va a ser el domingo. La hora podría ser a punta a las 2 de la tarde, porque aquí en Sevilla, aunque hace muchísimo calor todavía, en estas fechas para el fin de semana da lluvia, da agua, y la previsión de temperatura para las 2 de la tarde son 26 grados. Pero todavía no es oficial que sea a las 2 de la tarde, probablemente será en la misma jornada de domingo, pero a 6 días presuntamente a 6 días del partido, que creemos que va a ser el domingo, todavía no conocemos oficialmente la hora. Frente al Valladolid, que se estrenó con un empate ante la Real Sociedad, ¿no, Florencio? Correcto, el Valladolid de Sergio, un equipo muy bien trabajado, que empató 1 frente a la Real Sociedad, y que el año pasado quedó en la 13ª posición con un punto más que el Real Betis. Colombia va a ser un duro rival, pero aquí el gol de Tello ha hecho que las cosas se ven de otra manera, porque evidentemente esos 3 puntos le dan mucho moral al equipo. Además, cuidado, porque después del Valladolid, el Betis deberá jugar contra el Real Madrid, en la 3ª jornada, también el Villamarín, después tendrá que hacer una doble salida a Getafe y a Valencia para enfrentarse al Valencia en Mestalla, así que el calendario se endurece después del partido del próximo fin de semana frente al Valladolid, por lo que es importantísimo que el Betis sea capaz de sacar adelante los 3 puntos. Un abrazo y gracias por tu información, Florencio. Un abrazo para todos vosotros, compañeros. Desde Radio Sevilla, entonces, Florencio Ordóñez contándonos del día después de este primer partido del Real Betis con Pellegrini como técnico y con Claudio Bravo
como portero. Dice acá Rafael Díaz, ¿ah? En el streaming de los tenores, tenemos capitán para un mundial.